Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sate. Estamos con 10.5 en el modo trayectoria y como tengo algunos de los DLC, vamos a seguir con el Energy Content Pack. Llevamos 21 de estas cosas, de 75. Son 15. Como son 3 de las que nos dan, de esas de amarilla, son 15 por 3. No, no, 15 por 3, no. ¿Cómo es? 25, ¿no? 25 por 3. Pues son 25 carreras, ¿no? 25 cositas que hay que hacer, ¿no? En fin. Pues aquí tenemos más. Vamos a ver, este es completo de evento de papel. Vamos a ver. Algo así potentito. Que ya he visto de qué va la cosa. Y me parece que no voy a ser capaz, ¿eh? A lo mejor consigo algún donut, pero el digamos el dorado. No. Porque ya voy a ver lo que es. Lo que no me gusta a mí. Una especie de gincana loca de estas que no lo he sentido. Encima con el mal manejo que tiene esto. No me gusta el manejo. Cómo se quedan los coches muertos. Sobre todo la gincana. Para correr sí. Pero luego déjame de tonterías de gincana ni apaño. Es que hay un cronómetro aquí. Tú venga. ¿A dónde hay que tirar? Uy, es que es... Madre mía. Hace una cosa más rara. Y como hace tiempo que no juego además y vengo de jugar a otras cositas que... No puedo esto, pues no... No me acuerdo lo mal que se pasaba aquí. Vamos, pasaba. Es que se quedan los coches muertos, que no reacciona al acelerar. No sé qué de... Ay, madre mía, ¿qué haces tú? Quedan asfixiados, ya no, 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 no. Bueno, venga, igual. Ha pasado, pero... Madre mía. Pero así un fuerza empiezan a patinar y todo. Y no, y... No me apaño, no, y ya está. No me gusta cómo se quedan tontos los coches. Pues se puede solucionar. Point. ¿Qué hay que hacer? Uy, wow, madre mía. A ver. Quita, macho, que tarda mucho. Bueno. Hasta que se pone todo. Uy. Yo no llego, Mira qué. ¡Uy, cuidado! Madre mía, los giros tontos esto que da para acá. Pero que. Esta señal de. Es que están hechas para tontos como yo. Para caer. Que caigan los tontos como yo. ¿Cuánto he tardado? No lo sé. 1.50, un don una más. Bueno, reintentar, ¿no? Pero no voy a hacer mejor. Perdí mucho tiempo. ¿Y cómo va esto? No apaño, ¿eh? 1.28, madre mía. A los tres ellos. Y con lo que me despisto yo y todo, y está. Me ha salido medio bien. Digo yo, porque. A ver, yo voy aquí a tope y ya está. Macho, voy a volver. No. Hay que ir a tope, cosa que yo no puedo, porque me voy a quedar encasquillado. En cualquier momento, además que me despista mucho. Yo me voy a quedar esta sin hacer sellos de esto. Porque esto es un comecoco de cabeza y de pie y de mano. Vale, vale, vale. Y no sé el freno de mano como lo tengo, porque a mí no me van. No me van el botón que yo uso el freno de mano. A mí no me va el botón de freno de mano, chicos. Y yo quiero. Y yo uso mucho el freno de mano. Me ayuda mucho. Y yo no sé activarlo. Y yo. Vaya con yo, macho. Ahora ya voy despacio porque aquí. Con lo mal que reacciona esto. Y luego no puedo apurar la frenada. Otra vez estamos en la misma. Ah, no, que esto no es. ¿Cuál era la del salto ese? Raro. Esta es. Aquí es donde pierdo el tiempo y dinero. ¡Venga, hombre! Es que está que. Venga, ahora la cámara. Al final, con cosas como esta, voy a odiar el juego. Un juego que me gustaba. Pero es que, macho. Está bien el juego, está bien. Pero. Estas cosas.
usar la O. Es lo que yo quiero. 40, 1.40. Madre mía, no puedo, No puedo, me ponga como me ponga. Ni siquiera no. No puedo y... Nunca me he dejado un donut esto sin hacer, pero es que... ¿Ya habéis visto el tiempo que piden? ¿Qué hace esto? Pum, pum. Yo no... Si no puedo hacer lo mejor. Peor sí. Venga, 1.40, vamos a ver. Vamos a hacer otra cosa. Esperamos que no, Peor sí lo voy a hacer yo. Que mejor ya no puedo, No veo aquí ganancia. Quiero ir a tope aquí. Pero es que yo me gustaría eso del freno de mano. Vamos, será más que no le falta más que frenar y frenar con el freno normal y te apaña. Yo no. Ahí vale. Dentro de dado. Es que eso de dar ahí, yo creo que ya hemos... pero... Es que no, así no, hay que hacerlo de continuo y no, soy capaz. Pierdo muchísimo tiempo y luego me pierdo, me desoriento. No puedo, Ahora voy a hacer mucho peor, pero mucho peor. Y todavía no he hecho nada malo del todo. Qué mal control aquí. Ahora me voy para allá. Es ahí. Siempre me equivoco. Pero más que como mientras giro, se queda tonto esto. A lo mejor es que yo no sé, este coche es el más potente que tengo. ¡No! Otra vez, otra vez, otra vez. Pero hombre, 1.37 mejora un poquito, pero vamos, hasta 1.28. Tantos segundos, no, y encima mira, un don una más, no puedo, pues me rajo, yo no puedo con este. No sé si ya en algún momento intentaré con otro de los coches que tenga, pero no, es que no, si es que cuando se quedan muertos los coches, pero no puedo pasarla, sí puedo, ¿cómo? Ah, bueno, que me he ido al otro lado, sí puedo pasar, aunque no lo consiga, voy a intentar esta, lo siento chicos, pero mira, tengo todas. Y en el otro base que hay, en la trayectoria, nunca me ha pasado esto. Pero es que los gincana eso, está a punto de tirar todas algunas gincana, pero esto me sobrepasa. Y veo que aquí más, o esto no es igual. Bueno, esto... También depende del coche, pero es que yo qué sé, ¿qué coche me uso? Hola de nuevo, pues la verdad es que sí, comentaba que dependía del coche también que uso y eso. Y es que también depende de cómo se comporten, el tipo que tengan y que anden en aceleración y esas cosillas para poder hacer un poquito mejor. Pero y luego cuando puede grabar, ya incluso grabé otro capítulo, otro vídeo que en teoría iría después de esto que habéis visto antes. Pues ya más tarde, digo, voy a probar con un coche tranquilamente y me dio por usar esto. A lo mejor tiene más aceleración, lo que pasa es eso, que en esa curva es lo peor, eso de la barrera esa ahí, que se le baja a un lado y pierde ahí fuerza. No, que pierde muchísima fuerza con un extraño comportamiento que tiene. Por lo menos yo no lo entiendo, el comportamiento de la construcción de este coche, de este juego. Pues... Ya veis. Que no estamos para girar muy de repente, yo me pierdo, me desoriento. Eso es suyo, saberte las curvas y todo lo que hay. Pues yo andaba perdido, no sabía si era la última, antes de la rampa esa maldita, que era la última también que esta, pues yo me liaba y no sabía si era ahora o era, faltaba otra curva de esa y no me encaraba tampoco bien y luego aquí tampoco sabía para dónde tirar, en fin. Pero mira, pintar mejor la cosa, ¿no? A tantito, ¿verdad? Y eso es. Pues os dejo con el
trozo este y luego hay una carrera. Después esto es, hay la carrera que eché cuando me eché. Bueno, la carrera y empecé con una de Dedir, nada más, un sello de eso, un sello. Y ¿por qué no? Porque no era capaz y ya está. Y lo dejé y hecho la carrera siguiente. Pasa de cómo he conseguido esto. Pues lo pongo aquí, delante, y ahora viene la carrera. ¿Vale? Pues muchas gracias. Y salve. Que sigue la carrera después. Y no sabemos si conseguimos, ¿no? Yo tampoco. Este, voy a usar este. No quiero sufrir. Y bueno, a lo mejor sufro. Venga. Por primera vez. Es que no, y además que son 10 segundos por lo menos que me hacen falta de. ¿Y son dónde saco yo 10 segundos ahí? Nada, no me voy a ni a preocupar. Eso está loco. Yo no quiero gritar nada. Mientras puedo hacer una. Pasar para adelante. Saco. ¿Y ahora qué? Ahora no adelanta nadie. Madre mía. Ni con este, ¿eh? Es que ni con este. Sí. Ay, no sé. Sigo así. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas? ¿Tres?
Bueno, esto pinta bien, ¿no? Más o menos. No empieza luego al CSN 8 o algo. Pero... Que claro, no me acordaba que esto se comporta así. A ver. Esta linterna llama. Otra vez, esto es que no frena, que. Frena, tío. Ya no me acuerdo cómo se giraba aquí bien. O a medio bien. No es que yo haya girado nunca bien. Pero vamos. Primera vuelta. No tengo tan lejos, ¿eh? Esta es la primera vuelta. Sí, ¿no? ¿Y por qué pasó eso antes? No me acuerdo. Es que es emocionante, como he estado con el otro adelantando y eso no me da cuenta. Mira, ya se está girando. Oh, se está nublando. Para que yo vea menos. Ya veía mucho. Ay, ay. Vale. No lo tengo tan lejos, No los tengo tan lejos. Ahora vamos medio bien. Pero mira, es que yo voy también acelerando a tope y no están. No me separo de ellos. Cuidado. Mira que fallo un poco. Los tengo detrás. Mi intención, yo quiero dar freno de mano en la B y no lo doy. No sé, es que realmente no sé si se puede usar freno de mano aquí. De esta manera tampoco creo que nunca lo voy a poder usar. O he tocado yo algo, que no sé, la verdad. A lo mejor he tocado alguna tontería alguna vez y me lo he cargado. Incluso creo que hubo un tiempo que usé el volante y tenía yo, notaba el forfifa y todo eso, pero luego cuando empecé a hacer esta serie de esto de Energy Content Pack este, no me iba el volante, no notaba nada, así que he tenido que seguir con el mando. Yo no sé qué ha pasado. Iba como flotando y eso no, no. Vale, esta sí, pero esto de la gincana y es un... Que no, lo llevo muy mal, yo. Lo llevo fatal, macho. Ya lo he visto y dije, no había posibilidad de rebajar el tiempo. Para mí, conmigo. Qué desgraciado soy. Madre mía, no que voy a intentar. Vale, digo, si me va a dar 3 estrellas. Bueno, estrella de eso, que hay de... Son de... Letra de... Yo... De dir... ¿Ves? Madre mía, la gincana esa o lo que sea eso. Ya sí que así que la hemos cagado aquí. Y es que no voy a poder, es que tiempo, no sé. Y ya, bueno, el siguiente vídeo que haremos irán de esto. Intenta estos dos. Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Tito, 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 tito. ¿Vale? Pues disculpad mi inutilidad, pero madre mía, mira qué rara esta, qué asquerosidad. Nada, pues ya nos veremos de estos. Muchas gracias, cuidado mucho, salúdete.